La afición al deporte de Adolfo López Mateos, presidente de México de 1958 a 1964, era más que conocida. Su pasión eran los autos y no le bastaba con verlos o tenerlos en su garage. Lo que él más disfrutaba era pilotarlos. La leyenda cuenta que no en pocas ocasiones el presidente ordenó cerrar al recién creado anillo periférico del DF para correr a toda velocidad su Maserati 500 GT o para jugarse uno que otro arrancón con algunos de sus amigos aficionados al automovilismo. De los tres primeros Jaguar XKE que llegaron al país, uno era del presidente, otro de Bernardo Quintana, destacado empresario, y el otro de mi papá, todos fanáticos del deporte motor. Y sí, a las 11 pm cerraban el periférico y se echaban carreritas. Confirma Héctor Valenzuela, hijo de Gilberto Valenzuela, director de obras públicas del DF, durante la regencia de Ernesto P. Uruchurtu, quien gobernó la capital del país por 14 años, de 1952 a 1966. Era la década de los 50, y el ánimo de los fanáticos del automovilismo mexicano estaba en su apogeo. En 1953, el Club Automovilístico Roda ya organizaba la famosa carrera Circuito Avándaro, y en 1956 creó la categoría Mecánica Nacional, en la cual mecánicos y pilotos como Fred Van Buren, padre del mítico piloto mexicano Freddy Van Buren, y Adolfo Velázquez, otro reconocido piloto, se dedicaron a construir y competir con autos de su propio diseño. El Club Roda era un grupo de aficionados que se reunían para organizar carreras e involucrarse en todo gran proyecto automovilístico de la época, como la carrera panamericana, por lo cual sus integrantes eran asiduos pilotos en carreras realizadas en Puebla, Monterrey o San Luis Potosí. Fred Van Buren, Adolfo Velázquez, Fernando Gómez, Javier Velázquez, Gilberto Valenzuela y Carlos Braniff son algunos de los nombres que conformaban el Club Roda. Cuando el regente del departamento del DF, Ernesto Uruchurtu, le encomendó al director de Obras Públicas, Gilberto Valenzuela, transformar el basurero del ejido de Magdalena Michuca en una enorme ciudad deportiva, Valenzuela supo de inmediato las posibilidades que este proyecto podría tener. No tardó en contactar a su amigo el presidente de la República y le planteó la idea de crear un circuito dentro de la ciudad deportiva, digno de albergar la carrera de mayor prestigio, la Fórmula 1. Entusiasmado con la idea, López Mateos solo impuso una condición para apoyar la misión. Ernesto Uruchurtu no debía enterarse. La orden insinuaba que este debía ser un proyecto en el que se involucraran solo los amantes del automovilismo. Al ver los planos y las maquetas de cómo quedaría la ciudad deportiva, Uruchurtu cuestionó al ingeniero Valenzuela por qué había un circuito en el diseño, a lo cual respondió ingeniosamente que solo se trataba de un camino interno de servicio para que los camiones de carga pudieran trasladar el material de la obra. Así inició la construcción del máximo recinto del automovilismo deportivo en México, y el Club Roda de inmediato se involucró en el proyecto. Mi padre se encargó oficialmente del aspecto técnico de lo que sería el autódromo, y en conjunto con mi tío, el ingeniero Javier Velázquez y Fred Van Buren, trazaron el diseño de la pista, recuerda Héctor Valenzuela. El trazado de la pista resultó ser innovador, pero nos quedamos en que el dirigente del DF no sabía siquiera sobre las intenciones de crear una pista de carreras, algo que tenía que resolverse. Sucedió durante una visita de López Mateos, Ernesto Uruchurtu y Gilberto Valenzuela para revisar el avance de la ciudad deportiva. Sorprendido al ver muy bien pavimentado el camino que había cuestionado anteriormente, Uruchurtu exigió una explicación al director de Obras Públicas. El presidente se adelantó y le dijo: "Mira, Ernesto, sucede que Javier Velázquez ya está en tratos para traer a México un gran premio de la Fórmula 1, y aprovechando que había espacio en la ciudad deportiva, decidimos construir un autódromo de primer mundo". Al regente de Hierro solo le quedó cuadrarse ante lo que había dispuesto el señor presidente. El autódromo de la Magdalena Michuca, como fue nombrado en un principio, se inauguró el 20 de noviembre de 1959 con su primer carrera, los 500 kilómetros de la Ciudad de México, la cual ganó Pedro Rodríguez, seguida por Moisés Solana y Ricardo Rodríguez. Traer la prueba reina del automovilismo a nuestro país no fue tarea sencilla. El ingeniero Javier Velázquez tuvo que viajar a Europa y Estados Unidos para convencer a las escuderías de que México sería un buen anfitrión. Las gestiones rindieron frutos y el primer Gran Premio de México fue pactado para el domingo 4 de noviembre de 1962 y constaría de 60 vueltas al circuito de 5 kilómetros, carrera en la cual participarían 20 de los mejores pilotos del mundo. El jueves se empezó a escuchar el rugido de los motores que hacía vibrar a quien estuviera cerca, pero tenía que llegar el fatídico viernes 2 de noviembre, día de prácticas libres, para que comenzaran a reconocer el circuito. Todo era felicidad.
cuando Ricardo Rodríguez, la máxima esperanza de nuestro país, por su reconocida trayectoria y por el tercer lugar logrado en el reciente GP de Italia, impuso el récord de pista. Instantes después, el piloto John Surtees lo batió por 0.2 segundos. La historia ya todo el mundo la conoce. Rodríguez aceleró en busca de la gloria que le acababan de arrebatar y perdió la vida al incrustarse en el riel de protección de la curva peraltada. Rodríguez tomó demasiado rápido la curva, la base de su auto chocó con el piso y la fuerza centrífuga le hizo perder el control. El primer GP de México, por la magnitud de la tragedia, debía cancelarse. Sin embargo, el padre y el hermano de Ricardo insistieron en seguir adelante. Es lo que Ricardo hubiera querido, argumentaban. El comité organizador escuchó la voluntad de la familia. El presidente López Mateos, aficionado número uno del automovilismo, dirigió una sentida ceremonia para rendir homenaje a Ricardo Rodríguez y dio paso a la carrera estelar del primer Gran Premio de México. La carrera transcurrió sin mayores incidentes y fue ganada por el reconocido piloto británico Jim Clark, lo cual marcaría el arranque de otros 8 grandes premios consecutivos que se llevarían a cabo en lo que hoy conocemos como el histórico Autódromo Hermanos Rodríguez. En 1970 se retiraría el GP de este recinto por motivos de un grave accidente en el cual perecería un aficionado, y no sería hasta 1986 cuando regresaría la Fórmula 1 a este templo, para abandonarnos una vez más en 1992. Después de una larga espera, en 2015 volveríamos a disfrutar de la gran fiesta del automovilismo, ya que una vez más volvería a ser parte del calendario oficial. Para poder albergar una vez más a un gran premio de la Fórmula 1, el autódromo debió ser reconstruido casi en su totalidad, con la construcción de un nuevo edificio de boxes, una zona VIP, un hospital, la construcción de nuevas gradas y el reasfaltado completo de la pista. Todo esto para que la FIA lo considerara apto en términos de seguridad y logística. Con esto, el Autódromo Hermanos Rodríguez vuelve a ser considerado un autódromo de primer nivel, capaz de albergar carreras de alta gama internacional. También este autódromo ha recibido prestigiosas competencias internacionales de automovilismo de velocidad, como el Campeonato Mundial de Resistencia, Fórmula E, Champ Car, NASCAR National Wide Series, A1 Grand Prix y el Campeonato IMSA GT. Además de albergar fechas de NASCAR México Series, Superturismos, Copa TC 2000 México y los famosos arrancones nocturnos. Como curiosidad, después del último Gran Premio de México en 1992, un foro de espectáculos masivos, llamado Foro Sol, fue construido en la parte interna del óvalo. Actualmente es sede de importantes festivales y ha albergado conciertos de artistas de talla internacional. A partir de 2015, la célebre curva 17 del circuito mexicano se llama Nigel Mansell, en homenaje al retirado piloto británico ganador del Gran Premio de México de 1992. Y en septiembre de 2016 se bautizó la curva 12 en honor al expiloto Adrián Fernández, quien además fue el embajador de la Fórmula 1 para el Gran Premio de México del 2016. En 2015, durante la edición 29 del Gran Concurso Internacional de Elegancia en el Estado de México, se develó un impresionante Ford Mustang, una edición limitada para nuestro país, el cual fue hecho en homenaje al anteriormente nombrado hijo de Fred Van Buren y galardonado piloto mexicano, Freddy Van Buren. Esta joyita únicamente contó con 100 unidades creadas, las cuales se vendieron como pan caliente. Esta fue la historia de este autódromo de talla mundial, el segundo más importante de Latinoamérica, solo por detrás de Interlagos en Brasil. Esperamos hayan disfrutado mucho este video, se salió un poco de control en cuanto a duración, pero vamos, todos sabemos que lo merecía. Te recomendamos un video que hicimos hace unos meses del Mastretta MXT. Conoce su triste historia y siente ese agridulce sabor de ser mexicano. Nosotros nos despedimos invitándolos a suscribirse a este canal, denle like y compartan. Nos vemos la próxima y recuerden que el arte se mide en kilómetros.